Es una zona de mucha interacción entre ganadería y agricultura, más que otras. En la provincia de Buenos Aires es muy diversa en eso, pero en esta zona hay cría, recría, engordes, y, o sea, el ciclo completo, y mucho uso de la producción agrícola en todas las etapas, hasta en la cría misma, desde los silajes hasta los engordes, desde planta entera hasta grano, ¿no? Y por supuesto en la rotación el pasto, que acá juega un rol importante, es una zona que es muy productora de pasto, podría producir más, pero es una zona de buena calidad de forraje, y entonces lo usan también todas las etapas de la cadena, desde la cría hasta el engorde.